Hola, bona nit. Comencem el Cardeu informatiu i començarem amb unes imatges del minut de silenci que hi ha hagut avui per Bòsnia. Com en molts altres municipis de Catalunya, els cardedeuencs van sortir en silenci al carrer per demanar que Europa intervingués per posar pau als Balcans. Va ser un conflicte a uns veïns propers, un setge ferotge contra una ciutat, Sarajevo, que va aguantar bombes i atacs de franctiradors durant més de 3 anys. La Jelka i en Gerostat van ser dos dels refugiats que van aconseguir sortir de la ciutat assetjada, juntament amb les seves filles. Per casualitat van acabar vivint a Cardedeu i així ho explicaven a la televisió local el 1993. La oportunitat de salir de Bòsnia l'ha tenido mucha gente, ha podido salir gente. Sí, en esta época nuestra, cuando nosotros hemos salido, tenían... Todavía había posibilidad para salir fuera de Sarajevo normalmente con los problemas. Después, cuando se empeoraba la situación, normalmente estas posibilidades se minimizaron y mucha gente no podía salir. 22 anys després, els hem tornat a entrevistar al seu saló, a casa seva, que encara és Cardedeu. I han arrelat i diuen que no pensen tornar, de moment, a Bòsnia i Herzegovina. Bueno, eso que ya no hubo unos acontecimientos que nos, de alguna manera, volvían atrás. Hubo periodos más difíciles, menos difíciles, pero en general, bueno, ya estamos aquí con... Ahora somos 8 personas aquí, ¿no? Llegaron 4 y ahora somos 8. Somos unos catalanes más. Des de la societat civil, impotents davant el conflicte, es van organitzar nombroses recollides d'aliments i materials per abastir un país en guerra a Europa. Esa parte humana que sientes a tu alrededor, sobre todo en una cultura catalana, es muy, muy suya. No nos costó nada. Al principio, digamos, nosotros de esa parte de Mediterráneo somos, no sé, tenemos más calor en la relación humana, quiere decir, no somos tan reservados, muy abiertos, balcánicos en general, ¿no? Todos ex países, ex Yugoslavia, no sé, Bosnia, Eslovenia, Croacia y tal. Somos más abiertos, entonces el carácter catalán es un poco distinto. Entonces, a mí me decían, y es cierto, dice, en Cataluña es difícil, tienes que esperar mucho para ganar un amigo, y una vez lo ganes, lo tienes el resto de la vida. Y me parece que eso es cierto. La Jelka i en Gerostat no van tornar a Sarajevo fins al 1996, quan la guerra ja havia acabat. Encara avui recorden l'impacte que els va causar. En todo, no en ruïnes, però los herida. Edificios... Estava ciutat herida. Sí, herida en arquitectònicamente. La gente también, me acuerdo cuando vi mi exdirector de la empresa donde trabajé, me asusté de verlo tal como apareció delgado, con canas en la parte, por ejemplo, la donde estuvieron los serbios, en Grbavica, una zona que me acuerdo que fui, que te daba miedo, estaba todo abandonado. Encara que en van marxar, aquesta família de Cardedeu encara conserva el pis a Sarajevo i hi va cada estiu a passar-hi unes setmanes. Hi ha un dia no estan bé. Por mucha paz y 20, más casi 20 años después de paz de Dayton, que firmaron todos, especialmente en Bosnia y Herzegovina, políticamente no está resuelto y económicamente nadie está bien, ni Croacia, ni Serbia, ni Macedonia. Bosnia y Herzegovina peor por tener la situación política aún dividida entre naciones, entre religiones, es que sigue más o menos lo mismo, pero sin muertos. Nosotros queremos y podemos normalmente quedarnos aquí y conseguir unos empleos y empezar una vida normal, una vida nueva. Porque nosotros teníamos muchísimos años dos casas. Sentimiento en sí, así tengo dos cosas, ¿no? Una es Sarajevo y otra sí. Es aquí. Sabiendo que difícilmente volveríamos, porque primero sí, allí no encuentras sí. Trabajo. Pero aparte, yo iba con la broma, ¿en qué sentido? Cuando yo sentí primera vez,
que empecé a echar raíces, o empezamos a echar. ¿Recuerdas una vez volviendo a la frontera en la Jonquera? Cuando paré yo pidiendo bocadillos de tortilla. Digo, ya está. Si lo pides y pan tomate, se acabó. Quiere decir, ya es tu casa aquí también, ¿no? Sí, que echábamos de menos volver aquí también. ¿Se puede visitar por dentro? Sí, ahora se puede entrar. Sí, por dentro, pero limitado. Yo año pasado no pude.